Muito bom dia a todos, muito boa tarde, muito boa noite. Mais uma vez estamos cá para mais uma palestra, não é? Dessa vez, estamos a receber a professora Sandra Balvin, que vem da Universidade Científica del Sur, que é uma universidade do Peru, para palestrar no nosso sétimo Congresso Internacional do Grupo UNES. Com a professora, digamos assim, para, não é, ajudar a professora nessa apresentação, teremos o professor José, que também é o professor na Universidade del Sur, de Peru, e do nosso lado temos o professor Arison, que vai moderar, digamos assim, vai passar a visão brasileira, vai acrescentar algo, sugerir algo mediante a apresentação da professora Sandra. Então, primeiramente eu vou começar a apresentar para vocês quem é a professora Sandra. Vou ler o currículo da professora Sandra. Professora Sandra Mesa Balvin, directora del Departamento Académico de Ingeniería y TI de la Universidad Científica del Sur, Perú. Decana interina de la carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas, doctor en Educación, maestría en Educación con mención en Informática y Tecnología Educativa, maestría en Ingeniería de Computación y Sistema con mención en Gestión de TI, título de Ingeniero en Computación y Sistemas, bachiller en Ingeniería de Computación y Sistemas. Otros estudios: International English Kaplan, País, Australia, Brisbane. Experiencia en investigación científica y desarrollo de trabajo de investigación en ciencias empresariales, administración de empresas, ingeniería de sistemas empresariales, marketing, recursos humanos y educación. 10 años en gestión académica y 11 años de experiencia de cátedra en USMP, UPN, ESAN y Universidad Científica del Sur. Profesora Sandra, es un gusto para nosotros de Grupo UNIS tenerla como conferencista. Entonces, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar con la presentación, un poco conociendo las experiencias en cuanto a transformación digital en emprendedores millennials en tiempos de COVID, que es uno de las épocas en las cuales ha habido una gran oportunidad para la industria, así como haber contribuido a realizar un diagnóstico empresarial con relación a todo lo que es herramientas digitales. Antes que nada, quiero ver el tema de transformación digital y cómo esto ha evolucionado en el tiempo. Si bien es cierto, en los últimos 5 años se ha hablado mucho de la revolución 4.0, ¿no? En los últimos 5 años han habido términos como lo que es inteligencia artificial, el blockchain y otras tecnologías que de alguna forma han sido una oportunidad para las empresas. En ese sentido, al haber, a partir del 2020, donde ya prácticamente hemos estado en una época de crisis sanitaria a nivel mundial, ha habido un quiebre entre todas las perspectivas que tenía esta tecnología, ¿no? En cuanto a cómo han implementado las empresas a favor de la competitividad. Si bien es cierto, las empresas que han estado con mayor, digamos, auge a nivel tecnológico han logrado sobrevivir en el tiempo y aún siguen siendo competitivas y tal es el caso de Amazon, ¿no? Sin embargo, algunas
En el siguiente grupo tenemos empresas que de alguna forma han visto la realidad en cuanto a tecnología. Tal es el caso como el sector turismo, ¿no? Donde han habido muchos negocios que han tenido ya proyectado, ¿no? Tickets, ¿no? Alojamientos, pasajes, excursiones, y prácticamente han tenido que cancelar toda esa programación que han tenido a lo largo de todo este 2020, inclusive de los próximos 2 años, que es natural que muchas personas realizan, pues, ¿no? Algunas proyecciones de viaje, incluso a diferentes países, ¿no? Entonces, frente a esta crisis sanitaria, ¿no? Ciertos sectores han visto, ¿no? Cómo esto ha afectado, digamos, como podemos apreciar en este gráfico, en el tema de alojamiento, ¿no? Como hemos visto en enero, febrero, han tenido una muy buena aceptación, pero a raíz de que en marzo empezó el tema del confinamiento y las restricciones de viaje, ¿no? Cierre de muchos locales, esto ha tenido una caída bastante abismal, perjudicando no solamente a estas empresas, sino también a todo su entorno, proveedores o empresas que de alguna forma trabajaban de una especie de clúster, ¿no? Ofreciendo los servicios que complementan a este negocio. Entonces, si nosotros vemos cómo es que esto ha habido un desbalance en cuanto al tema de negocio electrónico, y hacemos una comparación acá entre Perú, Colombia, Chile, Argentina, ¿no? Algunos países han tenido un mayor, digamos, nivel de resiliencia, de repente un poco más rápido de poder afrontar esta situación y de alguna forma ir reactivando el tema de la economía. El país, el Perú, básicamente, ha sido uno de los países de toda esta región, ¿no? En la cual ha habido más restricciones en cuanto a tema de comercio electrónico, ¿no? Entonces, desde que ya pasaron los 2 meses de confinamiento y empezó el tema de la reactivación, ¿no? De la economía, digamos, en la apertura de ciertos locales con aforos limitados, se ha visto que muchas empresas no han estado, digamos, preparados para afrontar una nueva situación, una nueva demanda, ¿no? ¿Por qué? Y se ha visto que, sí, si bien es cierto, abrieron los locales, ofrecieron los servicios, tuvimos medios para poder comprar ciertos productos, pero no estaban preparados para operacionar los pedidos de acuerdo a ciertos sectores. Es por ello que hubo una reacción negativa por parte de entre empresa, consumidor. Hubo fraudes en cuanto a pago electrónico, entrega inoportuna de los productos. Hay muchos productos que no fueron entregados a tiempo. Pasaron 2 meses en las cuales aún los clientes no recibían los productos que habían pedido a través de las plataformas digitales. Se fueron creando nuevas modalidades de pago, nuevas modalidades de entrega. O sea, todo ha sido tan rápido que se han elevado, ¿no? Tanto el nivel de quejas por parte de los mismos consumidores, que cada vez eran más exigentes. Frente a ello, las empresas han tenido que buscar, a través de Brainstorm, una serie de estrategias para enfrentar este nuevo comportamiento del consumidor frente a estas nuevas variables del entorno que han hecho de que las empresas tengan que enfrentar todas estas barreras que se han ido presentando, ¿no? Durante todo este proceso, digamos, de reactivación en la economía. Luego llegamos a otra fase en la cual, debido a que el tema de la crisis sanitaria fue empeorando, ¿no? Tuvimos otro, digamos, otro periodo de confinamiento,
en la cual las empresas ya fueron un poco madurando las ideas para poder enfrentar lo nuevo, lo que se viene, ¿no? Tratando de tener una experiencia bastante, digamos, momentánea, ¿no? Y han sido apoyadas únicamente por la tecnología, ¿no? Y muchos de ahí han salido empresas formadas por los mismos, de los mismos jóvenes que han incluso apostado por la tecnología. Muchas empresas se han tenido que reinventar gracias a la adopción de la parte tecnológica. Entonces, es importante resaltar que muchos de los negocios que normalmente tenían pues una forma tradicional de vender, de entregar los productos, ¿no?, han cambiado totalmente con todo esto de la digitalización, ¿no? Muchas bodegas, ¿no?, han tenido que utilizar herramientas para llegar al consumidor a través de apps. Las compras de los mercados, incluso colocaban unos números para que las compras las llegan a casa, ¿no?, y así evitar el contacto con las personas en los centros que normalmente se aglomeran las personas, o evitar las colas, ¿no? Los supermercados también han tenido que implementar un chatbot ahí para que puedan atender a las personas, dándole una orientación, hacer un seguimiento de los pedidos, el tema de la trazabilidad para la entrega oportuna de los productos, el tema de la educación, que también ha tenido que apoyarse de la tecnología para poder continuar con esa línea y esos objetivos que tienen trazados, ¿no? El tema de la salud no ajeno, se ha apoyado mucho con el tema tecnológico igualmente, han tenido que pisar el acelerador para poder un poco conocer los lugares, los focos que han sido mayor afectados, los sectores que han tenido mayor nivel de contagio, ¿no? Entonces, han tenido que utilizar o apoyarse en la tecnología para predecir ciertos comportamientos que se han estado viendo producto de todo esta crisis sanitaria que ha afectado a muchas empresas, a la comunidad, a las personas. Entonces, por otro lado, también otra de las categorías que han tenido una mayor demanda son el tema del uso de dispositivos tecnológicos, porque si nosotros llevábamos el trabajo o el teletrabajo, ¿no?, muchos de los hogares no estaban preparados para tener una interacción, ¿no?, de repente entre ejecutivos y la empresa, necesitaban equipar su lugar de trabajo para poder ser más productivos, ¿no? Al igual que en el tema de la educación, ¿no?, se han tenido que implementar muchas herramientas tecnológicas de soporte para que se pueda, ¿no?, continuar con todo esto de la transferencia de conocimientos, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia a nivel personal, a nivel empresarial, ¿no? Entonces, es producto de todos estos cambios, se han visto nuevas tendencias, ¿no? Se habla ya de un consumidor bastante exigente, las empresas tienen que adaptarse a estas nuevas tendencias, nuevas oportunidades, porque como vemos aquí, ya no solamente estamos hablando de empresas grandes, sino de pequeñas empresas que ya quieren o apuestan a la tecnología. Frente a todo ello, podemos mencionar algunas empresas que han tenido que reaccionar frente a esta crisis sanitaria, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, las alianzas que han habido entre ambas empresas como Ripley y Tambo. Tambo era una tienda que está distribuida en diferentes distritos. Entonces, Ripley consiguió la ventaja de manera estratégica de que los productos llegaran pues, más fácilmente a los sectores donde las personas hacían los pedidos, ¿no?
Por otro lado, teníamos a Platanitos. Platanitos es una empresa dedicada a la venta, pues, de zapatos, carteras, y han tenido que reinventarse ofreciendo otro tipo de servicios a través de su página, Platanitos Food. Así, emblemática pastelería como San Antonio, que era una cafetería de muchos años, de mucho prestigio, ha tenido que reinventarse y ahora se ha convertido, pues, en una empresa o en una tienda de delivery de productos, ¿no? Empresas como Jones, que también se dedicaba, pues, a la venta de tickets para conciertos y todo ello, ahora ha tenido que cambiar, ¿no?, y reinventarse también para ofrecer vía streaming, pues, todos los servicios que anteriormente lo hacían, ¿no?, dado a que estaban restringidos todo el tema de concentración de personas en eventos. Y no solamente estamos hablando de estas empresas, sino que la modalidad de entrega de productos, ¿no? Como Grupo AGE, que es una empresa distribuidora a nivel internacional, ha tenido que también igual sacar una unidad de entrega de pedidos, ¿no?, entre empresa consumidor, ¿no? Entonces, el tema de la clasificación de e-commerce, que antes hablábamos del business to business, business to consumer, ¿no?, ya se ha ido reflejando en diferentes sectores, en diferentes tipos de negocio, ¿no? Entonces, la innovación tecnológica debe adaptarse mucho ahora a este nuevo consumidor. Se habla del consumidor 4.0 también, ¿no? Es aquel que ya está con la tecnología, que tiene nuevas, digamos, está buscando nuevas experiencias, nuevas formas de comprar, ¿no? Entonces, se requiere de tecnología para un poco ver el comportamiento de este consumidor, ¿no?, y qué es lo que se viene, ¿no? Entonces, hablamos mucho de lo que dentro de la transformación digital, hablamos de Internet de las Cosas, la ciberseguridad, la integración de sistemas, realidad aumentada, toda esta, los drones, la Big Data, toda la información que está en la nube y que de alguna forma las empresas deben utilizar esa información, ¿no?, como estrategia para un poco conocer el comportamiento de compra de los consumidores, la tendencia, ¿no?, y ver reacciones, ¿no?, que se van dando de acuerdo a ciertas situaciones, y también para predecir lo que se viene o lo que va a demandarse en el futuro para los diferentes sectores, ya sea en el tema de la religión, el deporte, en la educación, en los retails y en todo ello. Entonces, el arma que tenemos ahora son la innovación tecnológica, que nos va a permitir justamente monitorear esa información, controlar, ¿no?, optimizar ciertos procesos y llegar a la automatización también de ciertos procesos para tener como armas a estas exigencias del mercado, ¿no? Entonces, hablamos mucho también de cómo la innovación tecnológica está transformando la forma de hacer negocios, ¿no? Ya hace algunos años hablábamos del Internet de las Cosas, de cómo los objetos ahora tienen, pues, circuitos integrados que a través de sensores emiten ciertas señales a un dispositivo móvil para llevar justamente lo que decimos, ¿no?, el control, el monitoreo, la optimización. Ya esto ha sido una tendencia en los últimos 5 años, pero ya ahora con esta nueva modalidad de trabajo, porque ya todos los negocios no van a ser como antes, definitivamente, estamos frente a un nuevo modelo de negocio digital, a un nuevo modelo de producto que debemos ofrecer al cliente con nuevas exigencias tecnológicas, a un nuevo consumidor cada vez más exigente, a una nueva forma de compra en donde la persona primero digamos, busca información antes de comprar a través de las redes sociales,
ve cómo el nivel de satisfacción que han tenido algunos clientes con relación a ciertos productos. Toda esa información, es toda esa tendencia, ese comportamiento es la que se va a registrar en la nube. Es ahí que esta información va a permitir a las empresas tomarlas para justamente darle ese diferencial que le va a llevar a la competitividad. ¿No? Hablamos, por ejemplo, de chaquetas digitales o que tengan pues paneles solares que van a permitir pues que a través de la energía solar podamos emitir la energía y recargar nuestros celulares, por ejemplo, ¿no? Que está dirigido a un público un poco más exigente, dado a que actualmente pues las personas están mucho tiempo en los dispositivos móviles, ¿no? Y necesitan recargar su celular o algún equipo móvil, ¿no? Entonces, son claros ejemplos de cómo las empresas han estado utilizando de manera estratégica esa información para adelantarse a las exigencias del mercado, ¿no? Por tanto, ellos mantienen todavía ese mercado. Pero, ¿por dónde empezar? Entonces, ¿y qué tiene que ver aquí el hecho de que estamos en una situación en la cual exige a muchas empresas, ¿no? Y pequeñas empresas alinearse con el tema de la transformación digital? Entonces, ¿qué deben hacer? Primeramente, y es algunos de los que han estado haciendo, también reinventarse, ¿no? Cambiar su modelo de negocio a lo digital, la nueva propuesta de valor que le da al cliente, la forma como le hace llegar esos productos al cliente, cuáles son mis actividades claves que debo tener en cuenta para que este negocio, ¿no? Se mantenga, ¿no? En auge y sobre todo que mantenga ese compromiso con el cliente, ¿no? La transformación digital de los negocios, eso es necesario. Ya no funciona el hecho de tener una tienda física, ¿no? Y que me toquen la puerta. No, ahora ya están las redes sociales, están los dispositivos móviles, una página web, un e-commerce, alianzas con aquellas empresas que se dedican al tema de delivery, que han salido muchas, incluso que te llevan a nivel nacional, ¿no? A diferentes lugares. Entonces, otro punto importante también que las empresas deben considerar es la transformación cultural, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos en las empresas personas que se han estado con sus competencias han estado pues ligadas más al trabajo tradicional, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el chip a las personas para que apuesten por la tecnología, para que se adapten a las nuevas tendencias tecnológicas, que se adaptan a un cliente tecnológico que es cada vez más exigente, ¿no? El otro punto es la agilidad estratégica y aprendizaje. Las empresas ya deben prácticamente quitar el tema de la burocracia, la papelería, utilizar métodos más ágiles, ¿no? Que permitan la toma de decisión oportuna. El tema de la innovación, buscar las mejores de manera estratégica, optimizar ciertos procesos y apoyarse con la tecnología. Con todo ello vamos a hacer frente pues a los nuevos competidores, a los nuevos negocios, tener a un cliente que ya prácticamente espera, ¿no? Mucho de una empresa, mucho de la compra que realiza a través de internet, que apuesta mucho por la experiencia, ¿no? Muchas empresas han visto que cuando llega un producto a casa, ¿no? Tiene mayor valor el hecho de que te traen pues una cajita muy bonita con un mensaje, con un QR donde tú pones el celular y puedes ver un mensaje, ¿no? Motivador, ¿no? Y realmente eso es lo que le causa mayor, digamos, esa experiencia, ¿no? Que tienen ahora los consumidores más que el producto, ¿no? Entonces, ese es un punto también que debe tomar en cuenta las empresas para poder estar acorde a este nuevo consumidor, ¿no? Porque hay diferentes modalidades de compra
y nuevas formas de hacer llegar nuestro producto o servicio a un cliente. Entonces, las empresas, ahora estamos frente a nuevos aliados, ¿no? Que vienen a ser básicamente los millennials, ¿no? De acuerdo a las características, ¿no? Que muchos autores y de varios estudios en cuanto a su perfil, es que ellos pues básicamente han crecido con la tecnología. En el Perú, por ejemplo, tenemos 32 millones de habitantes, ¿no? Aproximadamente 8 millones son de la generación X, 8 millones aproximadamente también de millennials, ¿no? Y los otros 7 son centennials. Pero si se dan cuenta, ya estamos frente a una generación que ya está inmerso a todo el tema de la tecnología, tienen una visión clara, objetivos a corto plazo, ya no están, lo tienen clara, digamos, en que no quieren ser una, como en su generación, pues estar en una empresa 15 o 10 años, no. Ellos son, apuestan más por la experiencia, por los conocimientos, el querer innovar. Entonces ya tenemos frente a una demanda, ¿no? De una nueva generación que apuesta a nuevos retos. Entonces la empresa tiene que adaptarse a ellos, tomarlos como aliados, retarlos, si son empleados, retarlos a nuevas experiencias, a apostar por una innovación. Entonces solo así podemos retenerlos, ¿no? Muchas veces se habla de que no, que los jóvenes no tienen mucha permanencia en las empresas, y eso justamente se debe a que no les damos lo que ellos quieren, ¿no? Que son retos, la innovación, apostar por la tecnología, y a veces queremos mantenernos en lo tradicional, ¿no? Entonces, la idea es que contemos como aliados a la nueva generación de millennials que ya actualmente están trabajando en los sectores públicos y privados, ¿no? Debemos adoptar la nueva modalidad, los métodos ágiles, porque eso es lo que ellos buscan, ¿no? Que todo sea, que no tenga muchos pasos, muchos procedimientos, sino que todo sea rápido y sencillo para ellos, ¿no? Que esté soportado, ¿no? Por la tecnología. Potenciar a los colaboradores con competencias digitales es crucial en este sentido, ¿no? Donde ellos van a incorporar a nuevos personales que son tecnológicos. Incorporarlos también como socios estratégicos, porque muchos emprendedores se quieren aliar con algunas empresas para ofrecerle, mira, yo te puedo dar el tema de tu página web, o ver todo el tema de tus redes sociales, manejar tu cuenta, todo lo que es marketing digital, es lo que hacen ahora actualmente, ¿no? O le dan propuestas, mira, yo quiero posicionar tu marca bajo esta misma modalidad, yo me he experimentado en toda esta tecnología, y yo puedo ofrecerte este servicio. Entonces, ya de ahí viene una nueva forma de trabajar con los millennials emprendedores, ¿no? Como oportunidad de transformación digital para las pymes, ¿no? O sea, si estamos frente a una nueva generación que apuesta por la tecnología, ¿no? Ya actualmente hay muchas herramientas que puedan funcionar de manera estratégica a una empresa para optimizar los costos. Tal es el ejemplo, nada más con el tema del proceso de selección de personal. Es bien sabido que en todas las empresas el hecho de incorporar a un nuevo staff de trabajadores involucra pues pagar a una agencia que se encarga de la selección de personal, capacitación, entrevistas, tener todo un programa de inducción, ¿no? Tener todo un equipo que se encargue de los materiales, o sea, todo eso si sacamos son costos. Sin embargo, esto se reduce drásticamente si apostamos por una nueva herramienta que ofrecen unas empresas en la cual utilizan, ¿no? La gamificación justamente para el tema de la selección de personal.
enfrentar ciertos retos de la empresa, ¿qué pasaría si esta persona que se encarga de tomar cierta decisión no la toma a tiempo? Esto va a perjudicar a las otras áreas o a la producción de ciertos productos, o si no atiendo bien, este cliente se va, y cuánto estaría dejando de perder la empresa por producto de una mala práctica dentro de la empresa, por ejemplo, ¿no? Y todo esto debido a la gamificación, ¿no? Que ya ahí entra el autoaprendizaje de los mismos colaboradores de una empresa, ¿no? En el tema de ventas, por ejemplo, muchas veces reclutamos personal, ¿no? Y personal de ventas, ¿no? Y nosotros necesitamos motivarlos, pero ya estamos viendo a una nueva generación que ya simplemente con leer un manual de 80, 50 páginas no es suficiente, es llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica involucra costos porque tenemos que tener un equipo y materiales para poder hacer esto. Pero si lo llevamos a la realidad virtual, ¿no? A través de la gamificación, podemos ponerle a esta persona de ventas y decirle cómo es que con todas esas estrategias que está tomando para ofrecer un producto, lo que realmente está tomando como percepción otra persona dentro de ese ámbito virtual, ¿no? Si logras convencerlo en comprar este producto, cómo tú le ofreces, y a través de algoritmos se va a ir viendo si efectivamente todo ese speech que hace frente a un cliente realmente está obteniendo resultados, ¿no? Entonces, y esto es una realidad, o sea, han tenido las empresas grandes que han apostado por el tema de la realidad virtual, el tema de la gamificación, que muchas veces son ofrecidos por los mismos millennials, que emprendedores que crean sus propios negocios, ¿no? Han tenido mucho éxito y ha tenido un ahorro significativo en las empresas. Y así podemos ir citando a diferentes áreas, ¿no? En la producción, en el tema de los procesos contables, en el tema de cómo llegar un producto a diferentes sectores. Imagínense, esa es una muy buena oportunidad tomando esos tres pilares, ¿no? Milenia con los conocimientos tecnológicos, la tecnología por un lado y la empresa que adopta esto como estrategia. Entonces, dado a ello, tenemos frente tres pilares principales, ¿no? Nuevas tecnologías, nuevos productos, modelos de negocio, que se van a ir soportados justamente con estas nuevas herramientas tecnológicas. Esta situación básicamente ha llegado pues a replantear en sus negocios, digitalizar ciertos procesos, y no solamente, pues, estamos metidos en todo el tema pues de salud, de retail, en la agricultura, ¿no? En los medios de, digamos, la geolocalización, que también ya a través de aplicativos uno puede utilizar como la mejor opción para poder llegar hacia un cliente o ofrecer un producto, ¿no? Entonces, están naciendo nuevas ideas, nuevos proyectos, son los jóvenes que apuestan por ideas innovadoras. Tenemos muchas empresas generadoras justamente de estas ideas para apostar en un tema de financiamiento, incubadoras de innovación, ¿no? Que van a llevar a la transformación digital. Y es así como la Universidad Científica del Sur, a través de las carreras de ingeniería, es que tenemos justamente una maestría que hablamos justamente de todas estas estrategias y cómo debemos utilizarlas para lograr la competitividad en la empresa, cómo apoyarnos de la tecnología para las mejores decisiones. Ya no es simplemente desarrollar un software, un aplicativo, todo esto ya lo tenemos en la nube, tenemos herramientas que de Big Data, herramientas de geolocalización, herramientas que tú simplemente agarras, arrastras objetos y ya tienes una página web. Tienes herramientas que tú configuras y ya tienes una app. Lo que se requiere son personas innovadoras que tengan estas ideas y apuesten por este proceso que de repente requiere de tecnología para ser más eficientes, ¿no? Entonces, es ahí que tenemos también un centro de incubación de innovación. Tenemos
proyectos también que financiamos a los jóvenes por estas nuevas propuestas de mejora, ¿no? No solamente en la organización, sino en la comunidad, ¿no? A nivel también ambiental, ¿no? Que ese es uno de los pilares que persigue, ¿no? El tema de la sostenibilidad. Muchas gracias. Profesora Sandra, muchas gracias. Yo me olvidé en el principio, pero el tema de conferencia de profesora Sandra es transformación digital en los emprendedores millennials en tiempos de COVID-19. Creo yo que nosotros aprendemos mucho, profesora, con su charla. Profesor José Antonio, la pantalla, caso quiera acrecentar algo, toda tuya. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos nuestros amigos de Brasil. Escuchando, ¿no?, la presentación de la doctora Sandra Mesa en relación a precisamente a esa transformación digital, ¿no?, de emprendedores millennials. Bueno, se ha dicho, se ha descrito, ¿no?, aspectos bastante generales que describen la nueva realidad con el orden mundial y cómo es que este problema sanitario está afectando, ¿no?, desde el año pasado a los países, pero de distinta manera, ¿no?, en el tema económico sobre todo. La crisis sanitaria ha generado grandes cambios, ¿no?, como les venía diciendo, y se están generando y produciendo nuevas necesidades que está obligando, ¿no?, a la sociedad precisamente a tener que transformarse para poder subsistir, para poder asegurar su permanencia en este juego mundial, ¿no?, que son las actividades económicas, ¿no?, que se realizan en la sociedad. Dentro de esto, bueno, la principal alternativa de solución, doctora Sandra, que se ha planteado ha sido el uso de la tecnología. Pero en la sociedad hay distintos actores sociales, ¿no?, que intervienen precisamente en este juego de transformación. Por un lado está el Estado, por otro lado están las organizaciones, por el otro lado está el mismo usuario, ¿no?, que está, digamos, adquiriendo nuevos hábitos, nuevas costumbres. Usted habló de una cultura, ¿no? Y dentro de esto, se baraja en la opinión, digamos, de distintos especialistas y analistas de la realidad social de lo que está pasando, ¿no? Hablan para esta transformación de una estructura tecnológica adecuada, se habla del conocimiento de las tecnologías, porque como usted bien lo ha mencionado en la presentación, el público, ¿no?, la sociedad, tiene distintos segmentos por edades, ¿no? Específicamente acá nos enfocamos a los millennials, que quizá han crecido, han nacido y han crecido en medio de este cambio tecnológico en este siglo, ya desde los 90. Y por el otro lado también está, ¿no?, la posibilidad o el desarrollo de los dispositivos de conectividad. Hemos usado la tecnología con otro propósito hasta antes del 2020, pero el 2020 nos ha obligado a tener que utilizarlo para poder subsistir. Doctora Sandra, ¿qué acciones usted cree que debería tomar el Estado peruano, por ejemplo, en este caso, ¿no?, para afrontar esa necesidad de transformación digital para los emprendedores millennials, por ejemplo, para poder apoyarlos? Mire, un punto importante, y me parece que no solamente a nivel Perú, sino a nivel Latinoamérica inclusive, se ha visto el tema de repente de la formalización de estos negocios a nivel que están adaptando por la digitalización, ¿no? El tema de la ciberseguridad, que muchas veces se vulnera, ¿no? Muchos emprendedores pues tienen muy buenas ideas, utilizan las redes sociales, hacen las compras en línea, o sea, ponen un carrito de compra para que puedan interactuar con sus clientes, sus consumidores, pero el tema de la seguridad básicamente es un punto bastante crítico, ¿no? Yo creo que por ahí debería ir el tema del apoyo a los pequeños empresarios, porque si bien es cierto, estamos frente a un grupo de pequeños, de repente, empresarios que no han tenido ese nivel cultural del tema de tecnologías, por ejemplo, pero sí se apoyan de sus hijos, probablemente que son de la nueva generación,
y crean y apuestan por la tecnología. Pero ¿quién los ampara cuando hay este tema de la de fraudes, ¿no? Cuando hay la falta de una orientación a las personas con, de repente con pocos recursos y necesitan emprender y conocer las bondades de la tecnología, ¿no? Deberían haber centros en los cuales capaciten a estas pymes para impulsar sus negocios. El tema de la divulgación, becas para entrenamiento, ¿no? Para que lleguen a diferentes sectores, porque tenemos lugares en los cuales pues, no solamente debemos concentrarnos en Lima, en la provincia, donde capacitemos, ¿no? Sino que también haya a nivel, ¿no? Rural, ¿no? Con esta nueva propuesta que se quiere dar a estos artesanos, por ejemplo, ¿no? Agricultores, ¿no? Entonces, el tema de cómo la tecnología puede apoyarlos en de repente poner ese producto que ellos producen o fabrican o elaboran de manera artesanal y ponerlo al mercado, ¿no? A los consumidores, ponerlo en la nube. Yo creo que eso es lo que va a impulsar un poco la economía también de esos sectores, ¿no? Eso es muy importante. Bien, doctora Sandra, y finalmente, bueno, por parte mía, sería interesante también compartir de repente alguna recomendación que le daríamos a los a nuestra generación millennials, por ejemplo, aquí en el Perú, para poder afrontar este proceso de transformación digital. Pienso que ellos podrían apostar mucho por estos centros centros de incubación. El tema de apostar por estos financiamientos que hay, por ejemplo, en Perú, Innovate, ¿no? Que siempre están saliendo, pues, apostando por nuevas ideas de negocio, apostar por la tecnología que puedan generar un impacto. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? De que no solamente para las empresas de incorporar nuevas tecnologías, sino también el capital humano, incorporar a personas a la nueva generación, hacer una transmisión de conocimientos entre los colaboradores que normalmente han estado trabajando en la empresa, apostar por esas nuevas ideas innovadoras, implementar métodos ágiles y que sean pues generadores de fuentes de trabajo, de oportunidad a esta nueva generación, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que también se le da a las empresas, ¿no? Y que los mismos jóvenes también, que ya por su perfil de millennials, siempre están en constante de querer mejorar sus conocimientos, ¿no? Apuestan por tecnologías y lograr la visibilidad, básicamente, ¿no? Muy bien, doctora Sandra. Creo que el tema todavía es bastante extenso y da para más. Estamos analizando la realidad actual, pero vamos a ver qué es lo que va a quedar post-pandemia. Muy bien, gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, profesora Sandra, profesor José. Profesor Harrison, em relação à visão brasileira, concernente aquilo que você trabalha em Brasil, queres agregar alguma coisa? Consoante aquilo que é a realidade brasileira, você quer agregar alguma coisa em relação à visão peruana? E vemos como é que se pode aí tirar algo um do outro. Sim, muito obrigado pela oportunidade, José. Queria dar os parabéns à professora Sandra pela excelente palestra, explicação sobre o tema e as contribuições também de professora José Antônio. Parabéns aí pelas suas contribuições. Bom, no Brasil, a gente já vinha falando disso há uns 10 anos, da transformação digital, né, trabalhando muito, fomento a desenvolvimento de novas tecnologias, né, muito desenvolvimento de startups, criando ecossistemas de inovação, desenvolvendo novos ecossistemas, né? E a gente vem falando disso há muito tempo, já pelo menos há 10 anos. Eu falo muito tempo porque, mesmo sendo 10 anos, as empresas demoraram para despertar para tal fato, né?
Eu acho que existia, sim, algumas boas iniciativas. O Brasil é um país muito grande, então a gente tem muitas diferentes realidades no nosso país. Você tem polos de muita tecnologia, muito desenvolvimento, uma economia forte, pujante, mas você tem regiões que as pessoas mal conseguem conectar à internet. Então, essa discrepância, ela dificulta a gente falar de país como um todo. Mas eu posso te falar que algumas regiões do Brasil conseguiram aproveitar as tecnologias já existentes, as plataformas já existentes, de marketplaces, mídias sociais, né, e-commerces, plataformas customizadas de e-commerce, e muitos empreendedores conseguiram se adaptar a essa mudança. Foi uma mudança rápida, brusca, da pandemia, mas muitos conseguiram se adaptar. A gente tem relatos de muitos empreendedores que cresceram, triplicaram, multiplicaram por 10 vezes o seu faturamento, utilizando plataformas, já prontas, né, sem o desenvolvimento de novas tecnologias. Pegando o que a professora disse, a gente acredita sim que novas tecnologias surgirão a partir deste novo elemento da pandemia, porque uma das principais questões com relação ao consumo pelas ferramentas digitais, pelas plataformas digitais, era se as pessoas se adaptariam, era se as pessoas, como que as pessoas se comportariam comprando, consumindo, se relacionando através das plataformas digitais. E a gente viu em 12 meses de pandemia que as pessoas se adaptaram muito rapidamente. Esse novo comportamento do consumidor mostra que nós temos um consumidor que, como a professora disse, é sim um consumidor exigente, é sim um consumidor que pesquisa, que busca informações, que está antenado às questões que estão acontecendo, mas ele é um consumidor também que se adapta muito rápido e ele está disposto a conviver com essas novas tecnologias. Ele está curioso, ele está atento a essas novas tecnologias. E isso abre mercado, isso abre novas oportunidades. Existe sim um lado muito negativo dessa pandemia, pois alguns empreendedores, algumas empresas não se adaptaram, não fizeram o dever de casa, não buscaram ter uma presença digital, né? Muitos empreendedores não tinham uma presença digital, muitos empreendedores não estavam preparados para tal transformação, mas ainda assim, pela experiência que nós temos, pelo que a gente tem visto, pelos estudos, pelas conversas que temos tido, muitos empreendedores se adaptaram, muitos consumidores aderiram a essas novas tecnologias, e agora a gente percebe o surgimento de novas plataformas, de novas tecnologias que vão contribuir e acelerar ainda mais essa transformação digital. O fato é que nós estamos digital e é um caminho que não volta mais. Não há como criar um empreendimento, pelo menos no Brasil a gente não vê mais essa prática. Quase que todos os empreendimentos nascem digitalmente, com uma presença física, talvez, uma presença não digital. Então eu posso ter uma, as empresas precisam buscar melhores experiências naquilo que não é digital. Por exemplo, a professora falou do Peru, com relação ao turismo, né? No Brasil também a gente depende muito do fator turismo. E aí, quando você analisa esse segmento, esse setor econômico, você vê algumas empresas que estão tendo grande êxito, tem empresas de turismo, hotéis, pousadas, restaurantes que estão com suas agendas lotadas, estão com as suas agendas cheias, mas porque eles estão com uma presença digital muito boa, dando as melhores informações para os clientes, e ao mesmo tempo, quando aquele cliente vai até o estabelecimento,
ele tem a melhor experiência no presencial, no físico. Então, nós percebemos que para empreender nesse novo cenário, você precisa estar 100% digital, com todos os canais digitais disponíveis, com todas as tecnologias acessíveis disponíveis, mas naquilo que for presencial, naquilo que for físico, você, enquanto... Eu penso que a conexão de professor... usar o digital, mas também ter a melhor experiência naquilo que não é digital. Ok, professor, muito obrigado, muchas gracias. Agora, praticamente, nós só temos 3 minutos. 3 minutos. Considerações finais, professora Sandra, José e Arison. E, mais uma vez, muchas gracias a ustedes por juntar a nosotros para tornar realidad nuestro 7º Congreso Internacional. Sí, efectivamente, la transformación digital todavía, como dicen, ¿no?, ha venido para quedarse. Las empresas ya no es una opción para las empresas, sino es una obligación, sinceramente. Más aún para mantenerse en el mercado, ¿no? Muchas empresas que no adaptan su modelo de negocio a la tecnología simplemente salen del mercado. Las empresas que sí tienen que adecuar su modelo de negocio adaptando la tecnología, como lo que está haciendo el sector turismo muchas veces, ¿no? Está algunos hoteles, uno de los hoteles, cadena de hoteles aquí en Perú, por ejemplo, que tenemos una, está apostando por el tema de la realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Utilizando los medios, ¿no?, a sus clientes para un tema de fidelización, utilizar la realidad virtual, la realidad aumentada, para que las personas que quieran conocer parte de nuestro lugares más concurridos por los turistas, como Machu Picchu, la línea de Nazca, ¿no?, la selva. Tenemos una variedad de lugares que son muy, muy concurridos por los turistas. Entonces, ellos van a dar esa experiencia como un tema de fidelización, conocer los lugares, los servicios, todas las instalaciones de los lugares, ¿no? Es un claro ejemplo de aquellas empresas que todavía quieren mantenerse con el mismo rubro, pero creando nuevas unidades, nuevas formas de llegar a su público objetivo. Entonces, ese es un reto básicamente para todas las empresas, ¿no?, con este tema de la transformación digital. Gracias, José. Ok. Pues, profesor José. Bien, gracias. Sí, solo para un poco complementar el tema, hacer una breve reflexión en relación a lo que es todo este proceso de cambio y esta adaptación y la relevancia que toma, ¿no?, la tecnología en esta transformación digital. Los sectores, ¿no?, de la economía en los países se van adaptando en base a la prioridad de las necesidades. Por ejemplo, aquí en el Perú, hay algunos sectores, algunos servicios esenciales, por ejemplo, que no han detenido sus actividades, como es el caso de la salud, por ejemplo, ¿no? El tema de los productos de primera necesidad. Todas las empresas y el circuito vinculado, por ejemplo, con esas actividades económicas, no han detenido su actividad, ¿no? No obstante que hay otros sectores que quizá no han representado, ¿no?, atención de necesidades de primer orden, que han visto postergado, relegado, ¿no?, su actividad por la prioridad que no representaban en ese momento, pero que ya en estos tiempos urge dar una solución, ¿no? Entonces, ese proceso de transformación digital es un reto para las empresas, pero también es un reto para la universidad, porque nuestro rol, nuestra misión como un ente formador, ¿no?, y que contribuye a la sociedad, es precisamente brindar esas herramientas tanto a las personas, ¿no?, consumidores, también como las personas emprendedoras, sobre todo ahora a esta nueva generación de profesionales jóvenes, ¿no?, que son los millennials, para poder contribuir a estos grandes problemas que la sociedad afronta
con grandes soluciones, ¿no? Importantes. Y en ese sentido, para finalizar, la transformación digital representa un reto, creo yo, para la adaptación para las empresas que no han detenido sus actividades, pero también un reto, ¿no?, de transformación para el cambio, ¿no? Como por ejemplo ha sido las empresas que han tenido que cambiar incluso hasta de giro en su actividad económica para poder continuar, ¿no? Entonces, yo creo que el panorama se pinta de esa manera. Es el reto, el desafío es grande para la sociedad en general, pero la universidad cumple un papel importante también como un ente promotor y generador de ese gran cambio, ¿no? Muchas gracias, profesor José. Profesor Arison, ¿usted quiere tecer algunas palabras finales? ¿Algunas consideraciones? É, só queria agradecer, acho que tudo já foi muito bem explicado. E, não, como diz a professora, né, não há como atuar nesse mercado sem uma presença estruturada de uma forma digital. O seu vídeo então, está desligado, professor Arison. Sua câmera. Oi? A sua câmera está desligada. Oi. Ainda continua desligado. Agora sim. Agora vamos a ver. Então, não há como atuar, não há como empreender sem uma experiência, uma presença digital estruturada, né? Então, queria agradecer a oportunidade, parabenizar a todos pela organização, em especial a você, José Borges, por essa organização, por esse momento aqui. Obrigado. Muito obrigado, professores. Muitas graças, professora Sandra, professor José. Hasta outro dia. Gracias, gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.